general, tenemos que comprender que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad como seres humanos que compartimos espacios con la madre tierra de protegerla. Nosotros en Costa Rica también tenemos nuestro sello patria de ambientalismo y de responsabilidad social. Entonces es importante que nosotros agarremos una industria que ha sido tachada como algo superficial y contaminante y darle una vuelta a 180 grados y nosotros dar el ejemplo y estar también a la vanguardia. Con nuestro proyecto Plástico Precioso, lo que hemos hecho es colaborar un poco con la gente de la Universidad Creativa en el desarrollo de piezas impresas con plástico 3D reciclado. Es interesante porque se utilizaron diferentes tipos de polímeros en la elaboración de las diferentes piezas y lo que queremos es poner a disposición ese tipo de tecnología a diferentes industrias que tengan que ver no solamente con moda, sino también con arquitectura, diseño de interiores y otras carreras que eventualmente puedan vincularse con el desarrollo de esa tecnología exponencial y con aplicaciones que puedan ser entendidas por la gente más allá de la tecnología per se. La moda es la industria la segunda que más contamina en el mundo. Entonces esto lo tenemos que cambiar ya. Fue un reto porque al menos en mi caso utilicé materiales que compré en tiendas de segunda mano, en tiendas de ropa americana y eran... Yo primero había hecho mis diseños y tuve que adaptar los diseños a estos materiales nuevos. Entonces sí fue como un reto de diseño poder conseguir la cantidad de materiales para lo que yo quería. Pero solo fue un poco más complicado y los resultados son muchísimo más enriquecedores para uno.